los índices de violencia y su impacto social en Pasto. Para las autoridades aquí en la ciudad de Pasto, la intolerancia se ha convertido en el principal factor de las muertes violentas durante el 2017. Según el secretario de Gobierno de Pasto, Eduardo Enríquez, en lo que va corrido del primer semestre del año, en la ciudad de Pasto se ha registrado al menos 22 muertes violentas. Enríquez aclaró que a comparación de esta misma fecha, en el 2016... El año pasado, al día de hoy, teníamos 44 homicidios, el día de hoy 22. ¿Qué significa esto? Una reducción de la tasa en un 50%, que esto nos ha comprometido en una estrategia que ha asumido la policía en conjunto con la Secretaría de Gobierno y que nos ubica como la primera ciudad en el país con la mayor reducción de número de homicidios en todo en toda Colombia. Para el funcionario, las principales causas de estas muertes violentas son... Bueno, en realidad la falta de tolerancia. Es impresionante cómo en el municipio la falta de tolerancia lleva a acabar con la vida de otra persona. El exceso en el consumo de alcohol, de sustancias alucinógenas, las discusiones o riñas que se presentan entre personas conocidas son los principales hechos que se presentan, y pues esto en realidad hemos insistido en que la sana convivencia, la política del buen vecino, del buen ciudadano, tiene que primar por sobre todas las cosas. Sin embargo, Enrique llamó la atención de la comunidad y dijo que la alcaldía está trabajando en nuevas estrategias para hacer de Pasto una ciudad en paz. En Pasto, Winston Viracachapava, Telepacífico Noticias.